para detectar esto. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Tenía problemas ahí con la entrada, me disculpa. Por favor, todos con fotico, identidad digital, por favor. Hola, profe. Hola. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, chicos, yo creo que ya, bueno, aquí falta todavía algunos. Ya se habló sobre el acta de inicio, ¿cierto? Se hablaron de las reglas y todo esto, ¿cierto? Señor Sebastián, cuéntame. Ya, profe. ¿Ya? Ya hablamos de esto. ¿Ya miramos el sílabus? ¿El sílabus? No, ese creo que sí, no, profe. Si no lo hemos mirado, ok. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, si hay alguien que me quede por ahí para ingresarlo, me están avisando. Bueno, este es el acta. Vimos la clase pasada, ¿cierto? Lo que sí me toca es, me acordé ahorita, es que tengo que, como sea, espérame más bien, espérame, primero voy a dejar de compartir. Voy a tomar una foto de las personas que, porque no anoté lo de los participantes. Profe, un momento que ya estoy poniendo mi foto. Ok. Primero voy a tomarle la foto a la parte de participantes y espero que, ya les dije pues a todos que seamos juiciosos y que voy a mirar quién más. Santiago Andrés. Y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 personas. Bueno, dice 18. Ah, sí, Santiago y el otro Sebastián. No sé si quién quedaría pendiente para la lista de cuando miramos el acta. No sé si eran 17 personas o eran más. Por favor, me dice a sus compañeros. El chico, decimos por el interno, pues se me olvida de que las personas que asistieron, se supone que el 5 de agosto también, ¿no? El 5 de agosto que no hayan asistido hoy, que me avisan para colocarlos aquí en la lista. Bueno, ok, te vamos a compartir. Aquí está, entonces inicialmente pues vamos a decir 17, vamos a esperar si vienen más personas. Esto fue las reglas del juego de las que se hablaron, ¿cierto? Se hablaron de unas reglas del juego. Reglas, ta, ta, ta. La idea es subir los talleres y algunos van a ser directamente utilizando. ¿Se acuerda que les expliqué la vez pasada las fórmulas? ¿Alguien tiene inconveniente de eso? ¿Se acuerda que les enseñé cómo sacar las fórmulas o quiere que miremos nuevamente eso? No, profe. ¿Señor? Yo tengo preguntas sobre el taller que te acabo de entregar para la semana.
Sí. Primero ahorita vamos a terminar con lo del acta y ahí sí. ¿Listo, te parece? Señora. Presentar los trabajos en la fecha establecida, revisar, algunos presentarles con la parte de Word. Aquí está que la dirección del correo electrónico de Sebastián, está el teléfono de él. La persona que no tenga WhatsApp, por favor, anote el correo para estar él pendiente de eso. Les dije que inicialmente, pues, que vamos a traer 5 parciales, que son lo que nos pide las ciencias básicas. No es que a la profesora le guste hacer parciales. 2 en el primer corte, 2 en el segundo corte y 1 en el tercer corte. Se van a hacer varios talleres que de alguna forma les sirve a ustedes para poder estudiar. Calificables vamos a dejar 4. 2 en el primer corte, 2 en el segundo corte. Pero voy a dejar más, igual que los foros. Hemos hablado de que yo les dejaba más para que ustedes pudieran practicar y estudiar como parte de su proceso de estudio y repaso. Pero que de alguna forma, si hacíamos todos los talleres, sería interesante, igual que todos los foros, solo uno es calificable. En el sentido de que de pronto si a alguien le va mal en alguna evaluación, yo me voy e identifico, ustedes me dicen, profe, mire, yo he hecho los talleres, revisémoslos, miremoslos, hagámoslos. Entonces me doy cuenta que ha hecho un proceso durante el semestre y podemos de pronto decirle, bueno, aquí este chico le fue mal, pero mira que el taller le fue bien, mira que ta, 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 y podemos de pronto mirar una valoración de eso. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, señora. Bueno, aquí tengo unas fechas, más o menos propuestas, les digo más o menos propuestas porque depende de muchos factores, del festivo, de que de pronto necesitamos alargar un día más, en el caso de los talleres, en el caso del foro, entonces más o menos esa es la fecha propuesta de los talleres, los parciales prácticamente son fechas que nos dan, aunque podemos tomar en la semana cualquier día, esa es la propuesta que yo tengo. Entonces, acuérdense que ahí están los porcentajes. Los parciales valen 25, excepto el último que vale 50. Y lo demás fue algo que vimos por consenso. ¿Sí estoy grabando, chicos? Sí, profe. Vimos por consenso que íbamos a dejar talleres del 20% y un foro del 10%, excepto en el último que... Que se dejó el 10% de autoevaluación y el 40% que es, ay, disculpen, 40% que es esto acá, que es la exposición o el video, depende del tiempo que tengamos del proyecto. Ese proyecto más o menos lo estaré colocando en la sexta, séptima semana para que ustedes vayan ya trabajando en eso. ¿Estamos? Y la socialización de las notas, pues lógicamente depende de la fecha, pero prácticamente viene siendo la clase siguiente o la otra semana de la clase de donde se hizo el parcial. Entonces, tentativamente están también esas fechas y el compromiso en representación de su representante. Entonces, firma esto. Aquí me falta colocarles el nombre. No quedó el nombre. ¿Listo? Aquí quedó Marta Yolanda Díaz Sánchez. ¿Me recuerda Sebastián qué? Sebastián Pérez Hernández. Voy a cuadrar para que quede bien esto porque... Ah, bueno, aquí está. Ok, está la firma de los dos y abajo pues el anexo de lo que acaba de tomar las fotos. Y espero que por si algunos, no sé por qué no me han colocado toda la foto. Juan, ¿qué? El que acaba de entrar se llama Juan, ¿qué? Para anotarlo. Juan, ¿me recuerdas Juan, qué? ¿Neira, qué? ¿O Juan, qué? El chico que acaba de entrar. Perdona, profe, ¿cómo? ¿Me recuerdas tu nombre? Juan David Neira. ¿Neira qué? Martínez.
Bueno, pilas con la asistencia, ¿no? Voy a dejarlo aquí por ahora pendiente. Si llega otra persona, para una vez dejarla colocada. Bueno, chicos, con respecto al sílabus. ¿También aparece ahí? ¿Señor? ¿Mi nombre también aparece ahí? Dice que hay 19 participantes conmigo, o sea, hay 18. Yo le tomé foto a 17. Es decir, que el que acaba de llegar es 18. Si quiere, volvemos a mirar. Claro. Bueno, estos son los que están ahí. Espérame. André Felipe Díaz, ¿sí se alcanzan a ver? Ay, pero es que esto, espérame, porque no me dejan manejarlo como quiero. Casi. Empezamos. Ah, no sé, ahí estoy. Qué pena molestarla, sinceramente. Tilo, necesito saber si están. Se supone que ahí están, porque son la cantidad de personas que estamos. Revísense, que no se vea, me dice. ¿Sí todos? Por favor, todos. Sí, señora. Ok, contésteme, chicos. Sí, señora. Pero yo tengo una pregunta. Señor. En la página de la universidad se había dicho que también va a haber una modalidad asincrónica. ¿Eso quiere decir que después vamos a poder ver la grabación de la clase si tenemos problemas de conectividad? O claro, algo, chicos, ponle cuidado. Mira, en este caso te lo estoy mostrando, te lo voy a mostrar acá para que lo veas. Espérame un segundito. Para que veas cómo es el proceso. Oh, my God. Bueno, creo que ya lo hizo. Bueno, no le pude mostrar porque ya. Cuando te termina la clase, siempre empieza como a grabarse. A guardarse en mi disco duro la clase, ¿ok? Grabada. Desde que no haya un corte de energía, no sé, digo, en mi casa, o que a veces la plataforma nos saque por alguna situación, aunque él siempre nuevamente graba lo que se ha hecho hasta el momento, por eso es que a veces van a encontrar, no sé. Yo todas las grabaciones las voy a poner en la plataforma. Siempre va a decir que de por semana la fecha y todo eso. Cuando no se suba, yo le escribiré, se dañó. Porque sea que sea por mi culpa, por el internet, sea porque, no sé, pase lo que pase, a veces graba, pero no graba bien. O sea, graba como con archivos corruptos, dañados. Entonces, por más de que yo trato de subirlo, no me deja. Desde que todo esté perfecto, yo siempre les estaré subiendo las clases. Y no sé si se han dado cuenta que lo he hecho. La persona que me está preguntando, ¿ha mirado el campus virtual? Sí, sí, señora profe, pero a eso no iba mi pregunta. Mi pregunta va es que en este momento estamos tomando asistencia de los que están acá, ¿cierto? En dado caso en el que yo no pueda asistir por problemas de conectividad, tranquilo, tú lo que tienes que hacer es, ahí están las reglas del juego. ¿Tú con quién estás hablando? Juan David Mezquita. Juan David, ¿tú te das cuenta que había una parte que yo leí el acta? Me devuelvo. Estos son los acuerdos en los cuales nosotros llegamos. ¿Qué dice acá? La J, por favor. Sí, listo, profe, ya la leí. Que informar al docente mediante el correo electrónico, el monitor o mediante WhatsApp. Sí, o sea, lo ideal es que, pues, conmigo no, porque me queda a veces difícil mirar 300, 400 mensajes. Entonces, lo ideal es que su merced me le escriba al chico monitor antes de clase o en clase, profe, estoy teniendo problemas, le está diciendo a él, O él, si lo está diciendo por el chat, entonces él me va a informar a mí. Me decía, me va a terminar la clase, me dice, profe, antes de la clase, me va a decir, si puede antes de la clase, por el interno, o si no, después de la clase, me dice, profe, tal persona tuvo problemas de conectividad, para que tenga en cuenta. Yo ya me voy a dar cuenta si es un caso especial, si es que vive en una finca, si toca ir, mirar qué toca hacer con la universidad, con bienestar, porque nunca le llega la señal, no está asistiendo, bla, 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 en fin.
y para hacerle seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué tal chico no ha vuelto a clase? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? ¿Estamos? Pero no es que le vaya a colocar uno, ni le va a colocar cero, ni... ¿sí? Sino es porque necesito hacerle seguimiento de la situación que se te está presentando. Y vale, lo ideal es que sí los días de, sobre todo los días que tengas que hacer presentaciones y todo eso. Entonces, sí, porque yo te voy a decir, bueno, ¿qué pasó con David que no vino? ¿Qué pasó con Pedro que no vino? Hoy tenía exposición, entonces para mí es clave saber qué pasó, porque ahí sí me quedo como varada. Me sale las manos. ¿Estamos? Vale, profe, gracias. Ok. ¿Y si te das cuenta que he subido las grabaciones? Sí, sí, señora. Ok. Entonces, vamos con el sílabus. Entonces, el sílabus, el objetivo, entonces, alguien que me ayude a leer ese objetivo. Espérate, que lo ponga un poquito mejor. Ese también ya está subido en la plataforma, ¿no? Ayúdeme a leer rápidamente el objetivo, por favor. Porfis. ¿Nadie? ¿Nadie me ayuda? ¿Sí ven? Cuando yo les pido ayuda, ustedes no me ayudan, y cuando yo les, cuando ustedes me pidan ayuda, entonces ¿yo qué digo? Bueno, ya voy, ya voy. El espacio, ese también, el espacio académico de álgebra. El objetivo principal de este espacio académico es desarrollar habilidades a partir del planteamiento y desarrollo de modelos y algoritmos propios del álgebra, con el fin de resolver ingeniería. Toda vez que el estudiante se forma integralmente de la mano del pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino. Sí, me disculpa de que le recorté. Sí, ¿cuál es la idea? La idea es que siempre con respeto, ¿no? Siempre con, yo les hablaba a los chicos nuevos, por favor. Yo soy santandereana, cada uno tiene sus regionalismos. Entonces me espero que no se molesten ni se incomoden, y si no, pues me lo dicen. Yo utilizo mucho la palabra el chico, el joven. A veces se me sale, no gordo, tal cosa. Pero no es que, pues, ay, qué confianzuda, que no sé qué, es que le gusta. No, nada, nada eso, sino eso como formas de ser. A veces le digo qué dice el niño Moreno, qué dice el niño Rodríguez. Pero no es porque los trate de infantil ni de niño, sino porque es forma de ser. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si hay alguien que no le gusta y me dice, profe, no me gusta, evite eso, en fin. Entonces, espero que no se incomoden y, pues, ante todo el respeto, tanto la opinión del compañero como todo. Bueno, la estrategia, entonces, ya sabemos, son estrategias que tienen que ver con la parte de la preconsulta, documentos escritos, clases participativas y todo esto. Vamos a mirar un poco los temas. Empezamos con la solución de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, igualación, reducción y sustitución, aunque eso se puede hacer para más incógnitas. Estábamos mirando el tema de la sustitución. Vamos a terminar hoy con la igualación y la reducción. Con respecto al taller, no se evalúa nada que no se haya visto. Entonces, la idea es que ese taller, si nos toca alargar, miramos cómo, pero hay que mirar esos temas para poder evaluar. ¿Okay? No es que vaya y consulten y mire a ver cómo sacan la nota a la profesora y mire a ver cómo a quién le mandan a hacer el trabajo. La idea es que ustedes lo hagamos aquí, hagamos unos ejercicios en clase, eso mismo es como los vamos resolviendo, vamos mirando, algunos de ustedes lo terminan, que sea más bien como un proceso entre todos para apoyarnos. Cualquier cosa, con mucho gusto, cuentan conmigo. ¿Estamos? Sí, señora. Hay que revisar los links que yo les dejo. Revísenlos. No es que vengan, yo no entiendo, para eso les dejo los links, revisen, dejé varios links, varios libros, revisen. De pronto alguno dice, uy, a mí me gusta más tal tema, me gusta más libro, este explica mejor, a este le entiendo más y le refuerzo con la profesora, entonces chévere. Entonces, no es que, porque difícilmente vamos a poder hacer muchas cosas acá. Entonces, después sigue la interpretación geométrica con la parte de GeoGebra.
a mano también, eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, álgebra de matrices, inversa de una matriz, solución de sistema de ecuaciones de orden M por M. ¿Estamos? Importante, entre las reglas del juego, los trabajos que se manden a hacer tienen que ser con página y con libro. Es decir, de qué libro, de qué CRAI, del parte del CRAI, Google Académico, un libro físico, ¿cierto? No quiero Rincón del Vago ni nada de eso. Entonces, ejemplos completos, concretos de esos libros. Normas INCONTE, normas APA, miren a ver cuál utilizan. Con su buena portada, conclusiones de ustedes que sacaron acerca haciendo el trabajo. De la primera parte, la semana 1 al 5, ¿hay dudas? No, señora. Viene el tema de lo que son los determinantes, matriz, propiedades de los determinantes, cofactores de la matriz, inversa de una matriz, aplicaciones en el campo de la ingeniería de la inversa, ecuaciones matriciales, regla de Cramer. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, después viene el tema de vectores, operaciones entre vectores, producto escalar, producto cruz, norma, dirección, sentido de un vector. Después viene rectas, planos, volúmenes, distancia entre puntos, cada uno con sus competencias, espacios vectoriales en forma general, como para no ponerlos. Yo les había dicho que de tarea había que leer el sílabus. Quiero saber si hay alguna inconveniente. Estos son unos link. Ah, bueno, aquí hay libros. En el caso del link, podríamos simplemente, si son del CRAI, le daría simplemente clic y ustedes tienen abierto el login y el usuario del CRAI, que es el mismo del SAC, y simplemente le hacen clic. Cuando yo les voy a dejar en la plataforma unos links, entonces simplemente le hacen clic. Entonces dice accesar, entonces el usuario y el password del CRAI, y entran y miran el libro, lo leen en línea y ya. Miren, ahí a veces le digo capítulo tal, entonces ustedes van a ese capítulo. Lo buscan así con flechita hacia abajo o miran a ver si con control F pueden buscarlo. Si control F es para búsqueda de alguna palabra específica. Y si no, a veces le digo estudien el capítulo 2 o estudien del capítulo 2 el ítem 3.1, entonces, o el 2.8, perdón. Y ustedes van y estudian y lo leen para que se tengan más ejercicios. Normalmente esos libros son súper porque tienen ejercicios desarrollados. Acuérdense que los parciales salen de los libros. Entonces hay ejercicios propuestos. Atrás de pronto a veces está la solución de eso. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo, chicos? No sé si tenemos algún inconveniente acerca del CRAI y del sílabus, perdón. Libros como, o sea, tú nos mandas el libro y también, digamos, imagino que libros como el álgebra de Baldor y de claro, estilo, ¿no? Es que si, no sé si te has dado cuenta, bueno, ahorita creo que no activé sino la semana 1, también creo que la semana 2. Creo que están las dos semanas activas, ¿sí? Entonces, creo que la semana 1. ¿Qué debo buscar? Bueno, ahorita me acuerdas, por favor, el señor monitor y les activo. ¿Qué debo buscar? Entonces dice, ahí en qué debo buscar, normalmente hay link. Link de libros de CRAI. O a veces da, pues, la referencia. Ustedes saben, aquí también hay libros, entonces también hay que buscarlos. Y si no, ustedes, estos libros son muy buenos, que están acá. Excelente. Grossman, todo eso. Entonces van y lo buscan en línea. Y lo buscan PDF. Y ya. Y los que yo les dejo ahí que buscar, está simplemente para que les dé clic o lo copien y lo peguen la URL. Y ya. Tú les das Enter. O sea, le quitas el punto inicial, porque, bueno, no sé si eso tendrá con punto de con un punto que es al principio, pero empieza con HTTP. Y entras al CRAI y ahí simplemente activas la contraseña y ya puedes leer el libro. Le pones mucho cuidado que dice capítulo tal, capítulo. Yo les dejo a veces como 6 links. Entonces, ay, la profesora nos puso mucho trabajo. No, les estoy haciendo un favor. Porque les estoy diciendo, oiga, tienen 6 oportunidades de mirar en cualquier libro cuál es el que mejor entienden. ¿Estamos?
¿Hasta ahí sí, está señora. Claro? O sea, ese es un trabajo que la profesora se tomó mirando los libros, mirando los capítulos. Bueno, vamos a ver esto que le sirve a este muchacho. ¿Sí? No por el contrario que me digan, la profesora también quiere que vaya a leer 6 libros. No, ustedes leen los libros que quieran. Pero el hecho es que lean de esos temas, porque algunos están súper bien explicaditos, paso a paso, espectacular. Mejor dicho, todo de pronto lo que no encontraron, de pronto dejaron ahí como un vacío con la profe, entonces van y lo buscan y está ahí. Entonces, tienen muchos libros para que se defiendan, en vez de irse a buscar un video del Rincón del Vago o el Rincón así, sino ustedes ya, bueno, eligen como deseen. ¿El sílabo lo puedo cerrar? ¿Quedó listo? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Para hoy teníamos lo de mirar lo del sílabos. ¿Y qué otra cosa teníamos, Sebastián? Profe, una pregunta. Señor. Cuando hagamos consultas y todo eso, hay que poner la fuente siempre, ¿cierto? Del libro siempre, de CAE. Siempre. Y no se vayan a equivocar en el sentido, traten de no equivocarse de que, ay, yo le pongo una consulta a cualquiera y la profesora no le va a hacer clic para ver si es la... No, pilas, ¿cierto? Entonces, en lo posible, cuando sean, de pronto dentro de los talleres dice, hacer un ejemplo de esto. Entonces, vayan y busquen los libros. Busquen el tema, y la profesora dijo que este tema estaba, porque yo les coloco hasta con tema y subtítulos y todo, a veces, casi en la mayoría. Entonces, vamos a mirar este libro que tiene. Ah, ya, aquí hay libros desarrollados, hay ejercicios propuestos, entonces cojo uno de esos, lo entiendo y lo escribo. Pero no es que le tomen foto, ¿no? Sino que lo desarrollan. Ya, profe, ¿y si el ejemplo lo hacemos nosotros mismos? Si es el ejemplo, bueno, depende. Porque es que a veces lo que ustedes hacen es copiar y pegar y cambian una letra, un número, perdón. Entonces, el hecho de irse a un CRAI, a un libro, a una fuente, a reforzar eso, a mirar otro tipo de aplicaciones que de pronto le pueden salir en el parcial, porque de pronto, como lo pregunto a la profesora, siempre no le van a salir. Acuérdese que cuando son los parciales consensuados, son un parcial que sale de 3 docentes o de los docentes que sean. Entonces, si algún profesor saca de otro libro y este saca de otro libro, este saca de otro libro y eso es lo que le sale a ustedes. Entonces, yo no le puedo mostrar todos los modelos de tipos de preguntas. Puede que en el otro lado trabajen la matriz con letras y con números. Puede que yo les enseñe con letras todo y todo con números porque no hay tiempo o no le alcance a enseñar con letras. Pero el concepto es el mismo. Entonces, si ustedes van y miran ciertos libros, se van a dar cuenta que hay otra forma de preguntar, otras respuestas, y pueden pues ahondar en el tema. Entonces, de eso se trata. Como que decirle, oiga, pilas, esté revisando los libros porque puede salirle algo para que no le quede extraño. Porque, uy, pero yo no tenía ese tipo de pregunta, pero es lo mismo. Simplemente he dicho de otra forma. Entonces, sí se debe hacer en lo posible consultas que tengan que ver con el CRAI, porque es algo que tenemos que hacer. Una competencia es ir a la fuente bibliográfica. Ahí lo dice en el sílabos. Una competencia es la capacidad de ir a las bases de datos y apoyarse como ta, ta, ta. ¿Estamos? Sí, señora. Sí, profe. Diego, David, por favor, necesito la foto. Ok. Bueno, señor. No, que sí, la foto. Es que no sé cómo colocarla ya iniciada la sesión. Pues se tiene que hacer anticos. ¿Por qué no lo hiciste? Acuérdate que para conmigo les he dicho, por favor. Para que no te salgas, por esta vez déjala así. Necesito que para la próxima lo hagas. ¿Y señora? Diego. Ok. Sebastián, ¿qué más había pendiente? Yo la pongo. Listo. Sebastián, ¿qué había pendiente para hoy? Seguir con los ejercicios, profe. Ya, ok. Entonces vamos a seguir con los ejercicios. Voy a abrir primero el taller.
Así, aquí está. Okay. Yo no sé si acá está. Sí, sí, ok. Entonces, me voy para acá. Ok. Bueno, antes de esto, quiero entrar a un lugar, una pantalla bien bonita, donde les voy a explicar algo. Voy a explicarle cómo hacer operaciones fácilmente. Bueno, algo de álgebra que ya deberían saber, ¿no? Pero voy a hacerlo. Entonces, acuérdense que si ustedes tienen aquí un 3x menos 8y más 50 y tienen aquí un valor de 50 y tienen aquí un valor de, no sé, 3 medios de x más y o menos 50. No, menos. Más 140. Entonces, siempre tiene que revisar qué pasa con los términos que son semejantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las X? ¿Qué pasa con las Y? ¿Y qué pasa con los términos independientes? Entonces, se hacen operaciones de tal forma que sean contrarios para cuando los paso al otro lado. Entonces, si aquí está un X y aquí está un X y yo quiero de pronto despejar el Y, pues no tendría problema. Entonces simplemente digo, menos Y queda en la parte izquierda, ¿correcto? Y en la parte derecha sigue quedando lo mismo. Pero este 50, como es positivo, pasa negativo. Sería menos 50. Y este 4x, como es positivo, porque no tiene un signo, es positivo, significa que pasa al otro lado como negativo. Quiero saber si hasta ahí estamos bien. Señora. Ok, entonces. Este menos y lo sigo dejando en la parte izquierda y empiezo a decir, ¿cuánto es 3 medios de x menos 4? Entonces, cuando nos toque eso, no, pero profesora, eso está muy difícil hacerlo sin calculadora. No es difícil, lo que pasa es que no sabemos hacerlo, no recordamos cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué recomendación yo les doy? Entonces, déjenme 3 medios menos 4. Pero es que si pongo 4 sería 1 y sería hacer sumas heterogéneas. ¿Qué significa heterogéneas? Que el denominador es diferente. Aquí es el 2 y aquí es el 1. Cuando sucede eso es muy difícil, porque o más difícil, ¿no? Muy difícil. Porque entonces nos toca que sacar, que factor común, que mínimo común y todo este cuento. Entonces, yo simplemente, ¿qué hago? Cualquier valor multiplicado por 1 da el mismo. Entonces, yo lo que hago es tratar de colocar que este valor de abajo sea el mismo. Sea el mismo. Entonces, si yo digo 4 por 2 dividido en 2, es lo mismo que decir 4 por 1. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, señora. Entonces yo le pongo 3 medios, es una forma que yo les quiero pues repasar, que es fácil. Y le digo menos, este 2 lo dejo abajo porque esa es la intención, y multiplico 4 por 2, 4 por 4, perdón, 4 por 2 es 8, y queda, ahora me queda más fácil. Sería 3 menos 8, sería menos 5 medios. Y ya encontré el valor
aquí sería menos 5 medios de x. Pilas, en este caso me toca poner paréntesis, o si no parece que el 2 fuera el que fuera en el denominador. Sí, como no lo puedo hacer como fraccionario, entonces queda así. Más. Pero entonces, ¿qué hago? Cojo los términos semejantes. Entonces, los términos semejantes aquí está. El 140 y el 50 son términos independientes. Entonces sería, o con incógnita x igual a 0, que x igual a 0 significa 1. ¿Cuánto sería más 40 menos 50? 90. Más 90. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto así, entonces, ok. Entonces, ¿qué digo? Yo necesito el Y solo. El Y solo, entonces, como está, mire, este Y es como si dijera menos 1Y. ¿Qué significa? Significa que todo lo divido por menos 1. Si está multiplicando, pasa a dividir. Es como si dijera Y igual a todo esto. A todo esto dividido por menos 1. Pero todo eso dividido por menos 1 es como si dijera cambiémosle el signo a todo. Entonces, aquí quedaría más. Y aquí quedaría menos. Y esa sería una de mis respuestas. Estoy, digamos, haciendo cualquier cosa. No estoy diciendo que estoy aplicando ningún método. Simplemente estoy diciendo estoy despejando. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, señora. ¿Hay alguien que tenga dudas de lo que acabo de hacer? Profe, una duda, una pregunta. Señor. Esa forma de sumar fraccionarios sirve para todo, o sea, para restar. Para todo, para sumar y para restar. Porque al multiplicar sí es uno a uno, es diferente. Sí, sí. Ah, ok. Gracias. Pero claro que sirve para todo. Y es muy fácil cuando tú simplemente dices, ay, queda 3 medios y queda menos 4. Yo de una vez en mi cabeza lo digo. 3 medios menos 8 medios es igual a menos 5 medios. ¡Pum! Ya, di la respuesta. No, ni tuve que ni siquiera hacer calculadora. ¿Sí? Te voy a poner aquí otros ejercicios, como para, porque eso es lo que más va a salirles a ustedes. Entonces, digamos, menos 3/5. A ver, la mente más rápida y el dedo más rápido. Menos. Menos 8. ¿Cuánto da? Ya, díganlo. Menos 43 quintos. ¿Sí ve que lo hicieron rapidísimo? Ahora se lo pongo así. ¿Cuánto da? Menos 37 quintos. ¿Sí ves cómo aprendimos a hacer operaciones matemáticas en menos de nada? ¿Será que necesitamos calculadora? No. Ahora se lo va a poner un poquito más difícil. Que tampoco es complicado. ¿Cuánto es? ¿Un quinto? 10/5. ¿Y cuánto es 10/5? No, 10/5 no. 1/5. 2/10. 300. 2/10, que es por multiplicar aquí por 2 y multiplicar aquí por 2. Y se me convierte en menos 6 más 8, se me convierte en 2/10, es decir, 1/5. ¿Por qué 2? Disculpe. Señor. 5 por 2.
¿Por qué dos? Disculpe. ¿Por qué? Porque dos por menos tres por dos da menos seis. Y menos seis más ocho da dos. Okay. ¿Sí o no? Yes or no, yes. Y eso no ya, chicos. ¿Ah? ¿Todo bien? Señora, sí, señora. Ok. Esto es lo que ustedes van a necesitar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, vamos a hacer de cuenta que esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero despejar Y. Le hago la pregunta, ¿ustedes están tomando nota en su cuaderno de los ejercicios que yo hago? Sí, profe. Sí, señora. Ok, eso se trata, ¿no? Se trata de ser muy juiciosos, muy ordenados para que les vaya bien. Porque, ¿qué saca la profe haciendo ejercicio? Usted diciendo sí, pero van a hacerlo y no lo saben hacer. Ahora, digamos que lo que quiero despejar es X. Entonces, ¿qué hago? El 4X lo dejo acá, ¿cierto? Y ese menos 2, menos 3 medios, lo dejo, lo pasa sumando, pasa a restar. Menos 3 medios de X. Vamos a ponerlo aquí para que quede, no te quede tan pegado. Ahora, aquí dejo el 140. Ese 50 está sumando, pasa a restar. Y ese Y está restando, pasa a sumar. ¿Estamos? Sí, señora. ¿Dificultad? ¿Grado de dificultad? No hay. Pero entonces, ¿ahora qué? Mire, la profesora me puso a hacer una suma, pero una resta muy, muy, muy simple. 4 menos 3 medios, porque acuérdense que yo hago las restas con los coeficientes. Y ya sabemos cuál es la forma más rápida de hacerlo, 4 menos 3 medios. Rápido, pero es volando. ¿Cuánto da? 5 medios. 5 medios. ¿Será que necesitamos calculadora? No. ¿Ok? Entonces, queda 5 medios de X igual a 140 menos 50, ¿cuánto da? 90. 90 más X más Y. Pilas como escribimos. Porque si ustedes a mí me hacen, en vez de 5 medios de X, me hacen esto, con todo el dolor del alma tengo que decirles que le quedó mal. Porque esto es diferente a esto. Por prioridad de signos, aquí hay una multiplicación y aquí hay una división. Primero es la división y después la multiplicación. Es decir, que podría, bueno, aquí podría, aquí sí quedaría bien colocarse así, pero mejor dejémoslo así, porque primero prioriza la división y después la multiplicación. Pero yo podría entenderlo que es así. Pero mira que sí lo puede dejar así sin paréntesis, porque por jerarquía de términos, primero él hace la división y después multiplica. ¿Correcto? Él hace la división y multiplica, y eso es lo que yo quiero. ¿Cierto? Entonces, pero yo podría interpretarlo que también es así y esto es falso. Pero entonces, como recomendación, mejor utilizar siempre, ¿qué? Profe, y digamos, uno que lo pone así normal. ¿Señor? Y uno que lo pone, digamos. Te escucho recortado, mijo. ¿Señor? Digamos, si yo le dejo así, profe, no sé si puedas ver ahí que escribí. Está bien, perfecto. Ese sería el ideal.
Ah, ok, listos. Ese sería el ideal. Otra cosita. ¿Señor? Digamos, ese 2 que está dividiendo, ¿no lo podríamos pasar a multiplicar? Espérate, porque todavía no apenas voy ahí. Vale. Entonces, pero espérame un segundito porque necesito, por favor, Sebastián, tómame la nota y me lo hice ahorita por el interno para meterlo en la lista. La persona que acaba de llegar, ¿cómo se llama? ¿Harrison qué? Ojalá, algo así. Soler, profe. Harrison Soler, por favor, por el interno les pides al chico Sebastián para ahorita anotarlo en la lista. Sobre todo la del acta. Vale, profe. Y trata de llegar un poquito más temprano, ¿viste? Para que no tengas dificultades. Entonces, si yo anoto acá, como me dice el muchacho, lo puedo ver mejor. Lo puedo ver mejor. ¿Por qué? Porque yo digo, lo de la derecha es un término. Un término significa que es A. Es cualquier cosa, es un solo término. O sea, que este que está abajo está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar todo el término, no solamente el 90 o la Y. Entonces yo digo, entonces 5X es igual a todo el término multiplica por 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Le voy a poner así con este para que no lo confundan con la X. Multiplica por 2. Y este 5 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Quedó claro? Sí, señora. Entonces, ¿qué sería esto? Sería X igual a, multiplico término a término, 90 por 2 sería 180 más 2Y y todo esto divide a 5. Cuando yo digo todo esto dividido a 5, es lo mismo que decir que el primer término se divide en 5, esto en el caso que pudiera simplificar, y el segundo término se divide en 5. Entonces, 180 dividido en 5, ¿cuánto da? 36. 36. ¿Ok? Más 2 quinto de Y. Y esta sería la respuesta. ¿Sí quedó claro? Les estaba recordando despejes para que no tengan problemas. Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo. Sí, profe. Lo mismo. Aunque ahorita, pues, no es, creo que no es el tema, no voy a dejarlo por ahora, sí. Entonces, como ya repasamos, ahora sí vamos a mirar. Entonces, ¿qué fue lo que para dejarlo como, este lo dejé para que esto lo pueden dejar así como lo resolvió la profesora? Por sustitución. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la primera y yo tomo la decisión que quiero despejar. Mire que esto no necesariamente tengo que hacerlo a mano. Y hay una competencia que tiene que ver con el manejo de las herramientas. Entonces, vamos a hacer algunos a mano y otros, si quiere todos en computador, mejor todavía. Despejo Y y aquí simplemente hacemos lo mismo. 13 menos 7X, el 4 multiplica, divide a todo y queda 13 menos 4 menos 7 cuartos de X. ¿Por qué digo que opcionalmente es mi respuesta? Porque yo todavía no sé si está bien o no. Significa, cuando a mí me dan
Ay, aquí no tengo activado. Espérame. Si tengo activado algo para escribir acá. Bueno, es que lo tenía en el otro computador. Después activo el lápiz. Entonces, si a mí me dan este sistema de ecuaciones, lo que quiere decir es, oiga, ¿cuál es el valor de X que reemplazándolo en esta ecuación me da 13? ¿Y cuál es el valor de X que debe ser el mismo reemplazándole me dé 19? ¿Y cuál es el valor de Y de X que reemplazándolo me dé 13 y reemplazándolo aquí me dé 19? Significa que si este es un sistema, esto yo le dije, ¿cómo se llamaba? Esto se llamaba un sistema de ecuaciones lineales. ¿Alguien se acuerda por qué se llama un sistema de ecuaciones lineales? Porque todas las ecuaciones son de primer de grado. De orden 1. Y es un sistema porque es más de una ecuación. Cuando yo hablo de un sistema, hablo de más de uno. ¿Sí? O si no sería solo, es una ecuación lineal. Pero si hay dos, o tres, o cuatro, es un sistema. Entonces, yo lo que estoy averiguando es qué valor de X y qué valor de Y me satisfacen. ¿Qué significa me satisfacen? Cumple, que esa hace que la condición se cumpla. Es decir, cuando yo hallo X y hallo Y, y digo, oiga, sí, definitivamente, estos son los valores, yo digo, encontré una solución única que me satisface. O si no digo, ¿sabe qué? Si me dan valores absurdos, entonces yo digo, no. No hay nada que, ningún valor de X y Y, que esos valores satisfagan al sistema de ecuaciones lineales. O sea, no hay ningún valor de X y Y que me dé 13. Y no hay ningún valor de X y Y que me dé 19. ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, señora. O puedo decir, hay muchos valores de X y muchos valores de Y que me dan 13. ¿Cuáles serían las combinaciones? Eso es lo que debemos encontrar. Entonces, digo opcional porque yo no he probado. No tengo Y igual a 8 para yo decir, ay, vamos a reemplazar a ver si me da. No lo he probado. Ahora, cojo la segunda ecuación, la segunda, que es esta, y reemplazo porque ya despejé Y. ¿Yo para qué despejo Y? Para poder reemplazar aquí en Y y todo me quede en función de X. Entonces, aquí lo que hice fue reemplazar este valor de Y, lo reemplacé acá. No sé si se están dando cuenta de lo que estoy haciendo. Este valor lo reemplacé acá para que todo me quede con X y despejar X y encontrar el valor de X. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Digan, sí, por favor, y yo les repito. Ah, sí, quedó claro. Quedó claro. Entonces, ¿qué hago aquí? 5X. Ahora, ¿cuánto es 2 por este polinomio? Monomio realmente es, perdón, un binomio que es de dos monomios. Entonces, 2 por 13 da 26 cuartos más menos 2 por menos 7 da 14, da positivo. El primero es como si aquí existiera un más. ¿Sí o no? Ahí no se ve, pero es positivo. Entonces, menos por más da menos. Por eso me da menos 26. ¿Es claro? Sí, señora. ¿O no? Sí. Ok, sí, señora. Entonces, aquí me da 19. ¿Qué hago yo aquí? Ahora, cojo las X. Mire que aquí me cogí las 5X. Y este 14 cuartos lo puse para el otro lado, lo dejé en el mismo lado porque está en el mismo lado, entonces sería más 14 cuartos. Esto sería, los amarillos serían manzanas más manzanas. 5 más 14 cuartos de X igual. 19 y este es un valor que está solito, independiente, está negativo, pasa a sumar. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Entonces, ¿cuánto da rápidamente? 5 más 14 cuartos, pues sería 34 cuartos. No tengo que decir, no, me tocó con la calculadora y me da un decimal.
Ahora, ¿cuánto da 19? Entonces, mira que aquí estoy haciendo, ¿por qué? Ah, profesora, ¿por qué multiplicó 4 por 4? Lo hice por hacer más explícito. Pero no, si quiere, hagámoslo en la cabeza o lo dejo así para que lo entienda. Así está bien, profe. Entonces sería 19 por 4 más 26 da 102 cuartos. Ahora, ¿qué hacemos? El 4 pasa, mira que llegamos acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo más bien paso a paso. Si yo tengo esto acá, entonces tengo el 102, vamos a colocarlo acá como si fuera, vamos a hacer la mejor propuesta. Esto es como si dijera 34, oh my God. Espérame, no, así no, vamos a ponerlo así, más bien con una rayita. Una rayita. Y este es como si era 34 cuartos. Dividido en 102 cuartos. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Este 4, como estamos dividiendo, pasa a multiplicar, es como si dijera por 4. Y este 34 está multiplicando, pasa a dividir, es como si fuera pasa a multiplicar y es como si fuera así. De tal forma, perdón, profe, yo sí no entiendo lo del 4 cuartos. ¿Ese 4 cuartos de dónde salió y cómo? ¿Este? Sí, yo no porque entiendo. Estoy haciéndolo de la forma que les enseñé. Si yo tengo acá, ¿qué es lo que decimos? 19 más 26 cuartos. Si yo tengo acá, lo mismo que estamos haciendo, 19 más 26 cuartos. Es lo mismo que estamos haciendo. ¿Cómo hago yo para hacer esta suma? Entonces, acuérdese que este tiene un denominador 1. Y para mí me es más difícil hacer sumas. Claro que lo pueden ustedes hacer en la calculadora. Bueno, en la parte presencial creo que no les puedo permitir calculadora. Entonces, es como si dijera 19 que multiplica a 1. ¿Y qué es 1? Yo puedo decir que 1 es 4 cuartos, porque 4 cuartos es 1, más 26 cuartos. Entonces, si lo hacemos así, tenemos la misma y sería 19 por 4 más 26. ¿Y cuánto da 19 por 4? 9 por 4, 36, van 3 y 4 son 7. Más 26. Cuartos. Y esto da 102 cuartos. No sé si me hice entender. Sí, ya, profe, gracias. Es lo mismo que hemos estado haciendo acá. Bueno, cuando hice los que ya borré. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo esto, entonces ahora sí.
Es como si tachara esto. Tachara este 4, bueno, no sé, acá. Como si tachara este 4. ¿Sí? Y tachara este 4. ¿Sí? Es como si tachara este 4 y tachara este 4. Y por eso es que me queda 102,4. Me queda 104 sobre 102 sobre 4. ¿Y cuánto me da 102 sobre 4? 3. Me da 3. Eso es lo que estaba haciendo yo acá. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. Ok, lo mismo. Entonces yo digo, me parece que podría ser, o como le dije arriba, opcionalmente. Esta es una respuesta opcional. Yo no puedo decir que esta es mi respuesta. Ahora tampoco le puedo decir, oiga, puede que si dan la primera ecuación, ya, listo, todo bien. No, puede que casualmente den la primera, pero no den la segunda. Entonces, como ya tengo este valor de 3 y lo que yo quería era hallar estos valores, entonces yo digo, ¿ahora cómo hallo Y? Pues la única forma de hallar Y es, si yo tengo aquí este valor que es 3, pues ya puedo simplemente reemplazar y encontrar este Y. Digamos que este sería la ecuación 3 más bien, porque este no es un valor como tal. Entonces, cojo esta ecuación, que es la ecuación 3, ¿cierto? Y digo, reemplazo x igual a 3 en 3, en la ecuación 3, mire la ecuación 3. Entonces sería 13/4 menos 7/4 por 3. Acuérdese que si yo quisiera, para ser más exacto, más bien lo escribo con paréntesis, pero aquí no habría problema, porque por orden jerárquico primero hace la división, no tiene problema. Pero digamos, para no confundirnos en un parcial. Entonces, ¿a qué es igual 13/4 menos 7/4? Entonces, acuérdate que ese 7 multiplica el 3, porque está multiplicando. Entonces sería 13/4 menos 21/4. Y pues fácilmente yo puedo decir que es una suma, una resta cualquiera de 13 menos 21 y da menos 28/4, es decir, menos 2. Y yo digo, ¡ah, ya! Encontré unos valores opcionales. Porque no sé si es verdad o mentira, ¿cierto? Entonces, Y igual a menos 2. Entonces, ¿qué hago? Digo Y igual a menos 2. Ah, bueno, aquí está. Esta respuesta es opcional. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? Voy a reemplazar, vamos a comprobar en el cel. Ya saben qué es el cel, ¿cierto? ¿Qué es el cel? Sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué es el CEL? Sistema de ecuaciones lineales. ¿Y cuál es el sistema de ecuaciones lineales que yo tenía? Chicos, ¿cuál es? 2x2. El de arriba. Ah. ¿Se acuerda que este es mi sistema de ecuaciones lineales, que es más de una ecuación lineal? Este es mi cel. Este es mi cel. Y este es mi cel. Entonces, en ese sistema de ecuaciones lineales, yo reemplazo los valores.
Mire, este sistema de ecuaciones lineales que yo tenía inicialmente, perdón, acá abajo. Compruebo. Entonces, reemplazo estos valores que encontré, los reemplazo en las dos ecuaciones. En la primera ecuación, 7x menos 2y igual a 13. Entonces sería 7, pero aquí ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto vale x? 3. ¿Y cuánto vale y? Menos 2. ¿Sí o no? Voy a comprobar si realmente da 13. ¿Da 13? Sí, señora. Señora. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, señora. Ok, sí, mire que así como yo les hago a ustedes todo, así tienen que ser los parciales. Cuando yo les diga, hágame una sustitución, explíquenme, no es que ahí le copió al compañero y ni supe qué fue lo que hizo. No, yo le estoy diciendo, vamos a reemplazar, vamos a coger la ecuación tal, vamos a hacer. Todo eso lo estamos haciendo. Entonces, se comprobó. Y si se comprobó en la primera ecuación, puedo decir de una vez que esos, la respuesta son, la respuesta verdadera es x igual a 3 y y igual a menos 2. ¿Ya puedo decir eso? No, señora. No lo puedo decir. Porque puede ser chiripa. Que en una dio, pero en la otra no da. Entonces, no lo puedo decir todavía. No lo puedo decir. Me voy para la segunda. Esta es la ecuación. Reemplazo. ¿Cuánto da esto? Menos 2. 19. Ya se comprobó. Ahora sí. La respuesta es este, x igual a t, y satisface. Y tiene una solución única. ¿Difícil? No sé. Profe, una duda. Señor. Es que cuando su merced hace las operaciones entre fraccionarios, pues yo estaba viendo, ayer estaba revisando algunos tutoriales. Sí, y hay maneras más rápidas, ¿no? O sea, como sin hacer eso, no sé. Es que es que vamos a ver tres métodos. Ah, ok. No, con el mismo método de sustitución. ¿A qué le llama la forma más rápida? Pues, es que no sé si sea por el ejercicio o qué, pero, digamos, no teníamos que hacer tantas cosas con los fraccionarios, ¿no? Entonces, era eso, ¿no? No, mijo, yo creo que es por el ejercicio, porque es que método de sustitución es uno. El método de sustitución es, una ecuación, despeje una. Despeje y en una el otro reemplace y después compruebe. Lo que pasa es que si no comprueban ni nada, pues, lógicamente, sale más rápido. Pero sí, el método es el mismo. En cualquier libro... con cualquier autor, esto sí se lo puedo garantizar. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo paso a paso, con todos los juguetes. ¿Listo? Vamos a mirar, digamos, aquí es igualación, método de reducción, sustitución. ¿Cuál es otro más de sustitución? Represente gráficamente, GeoGebra, trata. No, creo que no tengo más. Este es el único que tengo. Ok. Vamos a hacer el método ahora de igualación, por favor. El método de igualación, su mismo nombre lo dice, tiene que igualar. Igualamos 1 con 2. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Qué significa cuando yo digo igualamos? Cada ecuación lineal la hacemos igual a cero. Y luego igualamos. Y despejamos una variable, la que yo quiera. ¿Cómo sería la primera entonces? ¿Cómo sería la primera ecuación? ¿Cómo lo despejo para que todo quede igual a cero? Hagámosle. ¿Cuál sería? Pues sería... Decirles que este taller como tal por ahora no es calificable.
Sí, yo lo voy a hacer voy a desarrollarlo prácticamente casi todo durante las clases. En el método de igualación uno busca cualquier número, el de preferencia que pueda tener una contraparte positiva para ponerle su contraparte negativa o al contrario. No, ese es el de el de reducción. Igualación, antiigualación. Bueno, no sé de pronto en teoría qué dice, pero se trata de eso. Entonces, coloco 7x más 4, 7 más 4y menos 13 igual a 0. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, estamos. Estamos. Ok. Cojo el otro. Es que mire que me demoré, pero quiero dejarlo bien claro. Estoy prácticamente repitiendo la clase anterior, pero quiero dejarlo bien claro. Porque esto lo van a necesitar durante todo el semestre. Entonces, mejor que quede desde el principio claro, así no avancemos. Menos 2y igual a 19, menos 19 igual a 0. ¿Estamos? Entonces, ahora cojo. Este podría decirle que esto sería, para mí, sería la ecuación 3. Y para mí, esta sería la ecuación 4. Entonces, igualo 3 con 4, ¿sí o no? Entonces sería 7x más 4y menos 13 igual a... ¿Me ayudan? Igual a 0. No, señor. Voy a igualar esto. Igual a 5x menos 2y. Con esto, porque los otros son iguales. 5x... menos 2y menos 19. ¿Sí o no? Chicos, sí, ¿qué quieren despejar? ¿X o Y? X. Entonces sería 7x menos, díctame, 5x igual a quién. ¿Me ayudan? Menos 4x menos 2y menos 4x. Ah, sí. Menos 19 más 13. ¿Estamos bien o estamos mal? Bien, profe. Lo estamos haciendo en computador, ¿no? No es que digan, no, pues que es difícil hacerlo en computador. No estamos haciendo nada extraordinario. Ok. Entonces serían 7 menos 5, 12x. Profe, falta el 13, ¿no? Y sería como así. Oh, my God. Perdóname, discúlpeme, perdóneme la vida. Más 13, ¿sí o no? ¿Igual a quién? ¿Me dictan? A 6y. No. Menos 6y. Menos 6y. Menos 6y, eso. Menos 6y. Menos 6. Perfecto. Aquí sería igual, x igual a qué. Menos 6y menos 6 sobre 2. Muy bien. Pero como nosotros somos unos duros, ya vamos a hacer de una vez la división por 2. ¿Sí o no? ¿Para qué nos ponemos a hacer tantos pasos? ¿Pues qué le coloco? Menos 6y sobre 2 menos 3. ¿Cuánto da menos 6y sobre 2? 3, menos 3y. Menos 3. Perfecto. ¿Menos cuánto? 3. Menos 3. Podría decir, de alguna forma, si quiero hacer un factor común, que normalmente sí deberíamos trabajar así las respuestas, que sería menos 3 que multiplica ¿qué? Y más 1. Y más 1. ¿Listo? Esta es una posible respuesta. No sé. Parece que sí. Bueno, por ahora no, porque no son valores. Digamos que esta es la ecuación número 5. ¿Les parece? ¿Estamos? Sí. Ahora, hago sustitución. Sustituyo. Profe, no entendí lo último. Lo que hice fue dividir todo por 2. Lo que pasa es que abrevié un paso. Oh, ¿estamos? Sí, señora.
Profe, es que yo ayer investigué por mí mismo eso y como lo aprendí, decía que primero se despejaba, digamos, X en ambas y luego se igualaba cuando ambas estaban X igual a lo que... Ok, ok, bueno, esa sería otra forma. Entonces, hagámoslo así. Hagámoslo así porque creo que la mayoría de los libros, esta es otra forma de hacerlo. Vamos a hacerlo así, vamos a despejar. Entonces, para que no se me confundan. Entonces, vamos a coger, vamos a despejar X en 1 y vamos a despejar X en 2, ¿sí o no? ¿Quién me estaba hablando? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, despejar X en 1 sería 7X más 4Y igual a 13. Entonces sería X igual a 13 menos 4Y todo dividido en 7. ¿Estamos? En 2. Entonces sería, este sería la 2. 5X menos 2Y igual a 19. X es igual a 19 más 2Y todo dividido en 5. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, de aquí me salió una ecuación, llamemos que la ecuación 3, y de aquí me salió la ecuación 4. ¿Sí es así, chico? ¿Después qué hacemos? Después ponemos, digamos, que la 3 es igual a la 4. Exacto. Igualamos 3 y 4. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la 3? La 3 es esta. ¿Y cuál sería la 4? La 4 es esta. Lo estoy haciendo con colores para que lo entiendan mejor. ¿Sí lo estamos mirando bien? ¿Súper? Sí, profe. Entonces aquí despejamos Y. Entonces sería 13 séptimos, 13 que multiplica a 7. ¿Cuánto da 13 por 7? 7 por 3, 21. ¿Sería 91 o no? Estoy equivocada. Chicos, ah no, perdón, disculpen, sí, no estamos multiplicando, está dividiendo, disculpen. 13 séptimos menos, ¿menos qué? 4 séptimos de X, de Y, ¿ahora sí? ¿Estamos chicos o no? Sí, señora. Igual a... Profe, ¿qué pasó con el 4Y? ¿Con el qué? ¿Con el 4Y? Es lo mismo que decir 4Y sobre 7. ¿Qué es una pregunta? 4 por 7, perdón, es lo mismo que... No, ahí está, 4 séptimos de Y, señor. Profe, ¿no se podría hacer mejor para que quede más factible
El 5 se pasa a multiplicar a mano izquierda y el 7 se pasa a multiplicar a mano derecha. Y después como ya se quiera, multiplican las dos. Como quiera. Entonces, hagámoslo como bueno. Está diciendo. Como se puede hacer de tantas formas, entonces listo, vamos a hacer como me está diciendo. Entonces, que el 5 esté dividiendo pasa a multiplicar. Y el 7 está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, señora. Sí, señora. Como quieran, da lo mismo. Entonces, 13 por 5, ¿cuánto da? Eso da... ¿65? Menos 20Y. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Y 19 por 7, cuánto da? Ayúdenme, pilas, para que nos alcance. ¿139? No puede ser, porque 7, 6, 7 por 9. 133. 3 y 7, 8, 13, sí, exacto. ¿Más cuánto? ¿Estamos? ¿O está mal? Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Entonces, vamos para un lado la Y. 20Y, este está resta, sumando o pasa a restar. Igual a 133 menos 65. Esto da menos 34Y igual a... ¿Cuánto da 133 menos 65? Sesenta y ocho. Entonces Y es igual a 60 menos 68 sobre 34. ¿Cuánto da eso? Simplificando. Da 2, profe. ¿Da cuánto? Da 2, ¿cierto? Menos 2, ¿cierto? Sí, señora. Esta es una posible respuesta. Y ya teniendo un valor acá, entonces vamos a decir que esta es la ecuación número 7, se me ocurre a mí. Entonces, reemplazo el valor de 7, ¿en dónde lo reemplazo? Ahí sí lo reemplazo, ¿en dónde? ¿En dónde? En la ecuación de 3 y 4. ¿En la 3 o en la 4? Sí. Porque la 3 y la 4 están en función, mira. Cualquiera de esas. Sí. Vamos a reemplazarla en la 3. Entonces sería x igual a 13 menos 4 que multiplica ¿cuánto? ¿Cuánto da y? Menos 2, ¿sí o no, chicos? Todo dividido en 7. ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora. X igual a. Entonces sería arriba. 13 menos 8. ¿Cuánto da 13 menos 8? Cinco. 5. Y como arriba, abajo queda 7, entonces esta sería también una posible respuesta. O sea, aparentemente, ¿cierto? Tendría que coger
esta respuesta con esta respuesta. Digamos que este es la 8. Les digo, reemplazo. ¿En dónde reemplazo la 7 y la 8? ¿En la 1 y 2? Sí, señor. Y la 8 en el cel. En el cel, que es el cel inicial, porque puede que más adelante haya otros cels, pero en este momento es el cel inicial. En esto. Entonces, sería 7 que multiplica a. ¿A quién? X, 5 séptimos. Más 4 que multiplica a menos 2. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. ¿Se acuerda que Y dio menos 2? Sí, señora. ¿A qué es igual? Vamos a averiguar. Si da, quiere decir que cumple para la primera ecuación. Entonces da 7, arriba será 5 menos 8. Sería 5 menos 8. No, tendría que dar igual signo. Espérate, a ver qué pasó acá. Aquí sería... oh my God. Este sería más, discúlpame. Este sería 13 más 8. ¿Sí o no? Porque menos por menos da más. ¿Estamos? Ah, sí. Da 3. 18, 9, 20, 21. Sería 21, ¿cierto? Sí, señora. O sea que la posible respuesta daría ¿cuánto? 3. 3. Uno se equivoca en un signo y ya perdió el año. Ok, entonces sería, aquí sería 3. 21 menos 8, ¿cuánto da? 13. Correcto. Y si da 13, yo puedo decir que la primera ecuación se satisface, ¿sí o no? Sí, señora. Vamos a hacer la prueba con la segunda. Sería 5 que multiplica a. Sería 3 menos 2 que multiplica a menos 2. ¿Cuánto da esto? 19. 15 más 4, 19. Da 19. Entonces, la segunda ecuación se satisface. Por lo tanto, la respuesta es, la gran respuesta es que para X igual a 3 y Y igual a menos 2, satisface el sistema de ecuaciones lineales con una única respuesta, porque no veo más. O con una única solución. Lo escriben y ya. Pero, ¿quiere decir que lo que estábamos haciendo de primera vez no funciona? Claro que funciona, da igual. Lo reto a que lo haga. Coja los iguales a cero y simplemente haga X igual y busque el X y vas a encontrar que da 3. Y después de que encuentres el 3, reemplaza en cualquiera de las ecuaciones, lo hace sustitución y te da el Y. ¿Podemos hacerlo, profe? Es que creo que no lo terminamos. Claro. Quedó abajo, profe. No, que yo lo borré. Vamos a hacerlo muy rápidamente para que lo puedan.
No, profe, ahí está. Ese sí que está bien. Espera. Oh, my God. Espérame. Tengo dónde. Quedó acá, ¿cierto? Ah, sí, ahí está, ¿cierto? Sí, profe, ahí vamos. Ah, súper. Entonces, ¿qué pasa? Despejamos. Ah, ok. Aquí me daba este, ¿cierto? Las 5, ¿ok? Y si sustituyo las 5 en 1, entonces, ¿qué sería? La 1 es esta. La 1 sería 7x más 4, perdón, el x ya, bueno, vamos a ponerla completa. 7x más 4y menos 13 igual a 0. Digamos que esa es la ecuación. Realmente es así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería? 7 que multiplica a, este sería, vamos a hacerlo de forma simplificada para hacerlo más rápido. Sería más 4y igual a 13. Sería menos 21 y menos 21 más 4y igual a 13. Entonces sería menos 21 más 4, ¿cuánto sería? Menos 17. Sería menos 17 y igual a 21 más 13, ¿cuánto sería? ¿34? Sí, señora. Entonces, y es igual a menos 2. ¿Okis? Sí, señora. Pero esta es la forma que yo siempre lo hago, ¿correcto? Pero si quieren, lo que más van a encontrar ustedes en los libros es la forma que nos dijo el chico este, que después fue que me acordó. Esa es la forma que se trabaja. Entonces. Pero, ¿y cuál recomiendas tú? Si quieren, háganla con la de arriba. No hay problema. Yo la hago a veces así, de pronto la misma práctica que yo lo trabajo, pero es lo mismo, porque estamos haciendo igualación. Aquí lógicamente está aplicando 2 metros, igualación y sustitución, que en últimas también lo estás haciendo en el primero. Pero como quieras, puedes hacerlo como quieras. En el caso, el hecho es que lo despejes. No pasa nada. Pero si quieres, hágala con la de arriba, que es la que más literatura encuentras. Listo, profe. Ok. Este sería... Listo, pilas. Pilas que nos cogió la noche. Ahora, vamos a hacer ahora reducción. Reducción es llamado también el método de la suma o la resta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Yo les recomiendo, por favor, que cuando termine la clase, traten de una vez para que practiquen para el primer parcial. Vayan, cojan ejercicios, vayan en busca de la barra y la bardor, cojan diferentes ejercicios y dicen, voy a coger este sistema de ecuaciones y ustedes mismos van a comprobar y todo y ya. Y empiezan a practicar los 3 métodos. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Entonces, bueno, este realmente, ya les voy a decir porque quiero empezar por uno fácil. Voy a empezar por uno fácil. Voy a empezar con uno fácil acá, para que lo vean un poquito más fácil. Y ahorita hacemos ese. Digamos que esto fuera aquí, así. Fuera así. No sé si tiene solución o no, tendríamos que mirar. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Es como si hiciera una resta.
¿qué yo tengo que hacer acá para hacer una resta? O sea, lo ideal es que yo elimine una de las incógnitas. Entonces, para eliminar una de las incógnitas, si este es 7 y voy a sumar, digamos, voy a sumar, o le voy a restar, multiplicaría todo esto por 7 para que quedara 7 menos 7. No sé si me hago entender. Y si voy a sumar, entonces toda la fila 2 la multiplico por menos 7, toda esta fila. La fila 2. Que como es esto, la 2. Venga, lo voy a escribir porque es que así me va a quedar más difícil hacerlo. Entonces yo digo 7x más 4y igual a 13. Y lo otro es, digamos que sea x, no sé, menos 2y igual a 19. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Listo, para que se me vaya una de las incógnitas, yo tengo que hacer, para hacer una resta o una suma normal, entonces, ¿ustedes qué dicen? Voy a multiplicar la segunda, la multiplico por menos 7 y sumo. De tal forma que me va a quedar así. Me va a quedar aquí. Menos 7 por x quedaría menos 7x. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aquí quedaría menos 7 por menos 2 sería más 14. ¿Estamos? Y aquí sería menos 7 por menos 7 por 19, ¿cuánto da? ¿Menos qué? ¿133? Sí, señora. No, es más 14, no menos 14, creo. Es que no cambiaste el signo. Ah, ya, no cambié el signo, discúlpame. Ok. Entonces, va así. Entonces, ¿qué dices tú? Ah, bueno, como ya tengo esta forma, entonces, elimino sumando menos 7, 7 menos 7 da 0, 0, da 0x, ¿sí? O daría 0. 14 más 4 sería 18y. Estamos sumando, ¿no? Estamos haciendo aquí una suma. Yo podría hacer una suma o una resta, como quiera. Menos 133 más 13, ¿cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? Menos 120. ¿Cómo? Menos 120. Ok. Entonces, ¿cuánto da Y? ¿120 sobre 18? ¿60 novenos? 6.66. Digámosle que no lo hagamos con decimal. Entonces sería 60... novenos, pero eso también se puede simplificar, ¿o no se puede simplificar? Queda 30 tercios. 20 tercios. ¿Estamos? ¿No sería menos 20 tercios, profe? Perfecto, sería menos 20 tercios. ¿Estamos? Entonces, este es un posible valor. Un posible valor. ¿Qué más hacemos? Ustedes que le dijeron que consultara. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora hay que despejar. Reemplazo. Entonces, digamos que esta es la ecuación 3. Profe, una pregunta. ¿Es en ese mismo método también conocido como eliminación? ¿O es parecido?
Sí, señor. Reducción, eliminación o suma y resta. Aunque hay varias eliminaciones, ¿no? Eliminación de Gauss, Jordan. Esta podría llamarse una eliminación simple. ¿Ustedes sustituir, sí o no? No sé, ¿ustedes qué investigaron? Ahí se sustituye en alguna de las dos ecuaciones. Tres, en alguna. Digamos que vamos a sustituir en una. ¿Cierto? La una es esta. Acuérdense que esta es una. Entonces, sería aquí. Bueno, inicialmente sería así. Y aquí sería menos 20 tercios. ¿Sí, chicos? Sí, señora. No. Sí, sí, señora. Ok, entonces sería 7x igual a 13. Este es menos, pasa al otro lado a multiplicar. Sería 80 tercios. ¿Sí o no? Sí, señora. Ok. Entonces sería 7x igual a, sería 39 más 80. ¿Sería qué? ¿119 o no? Sí, señora. ¿O están perdidos? No, profe, todo claro. Ok, está multiplicando, pasa a dividir. Sería 119, 21. Si me queda mal, nos queda mal a todos, porque estamos aquí haciéndolo todos. ¿Estamos o no? Sí, profe. ¿O está mal? ¿Esto se puede simplificar? Creo que no. ¿O sí? Chicos, no se puede. No se puede. Ok, entonces, pues sí se, o sea, entonces, quedamos con esto. Profe, a mí me sale que se puede a 17 tercios. ¿Ya 17 tercios? 17 sí. Por 3, ¿cuánto da? 51. Pero entonces no se puede. No se puede, entonces. Porque sería... Ah, bueno, 119 dividido en 7, ¿cuánto da? 17. Sí, es con 7, profe. Ah, es con 7. Ah, ok. Entonces esto da... ¿Hasta ahí estamos bien? Y lo mismo. Ya teniendo las posibles respuestas, reemplazamos. ¿En dónde reemplazamos? En 1 y 2. Perfecto. ¿Y cómo se llama eso? Cell. Sí, reemplazamos en el cell, en el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, el que hicimos inicialmente, que era este. Ah, perdón, acá me toca. Ah, bueno, este no es el que estamos tomando, ¿no? Recuerde que le quité el 5, ¿sí se acuerda? Sí, profe, yo tengo una pregunta ahí. Bueno, dos preguntas. ¿Por qué quitamos el 5? Ah, porque quería hacerlo más fácil porque te lo enseñaba uno difícil. ¿Y de dónde salió el menos 7, profe? Espérame, porque esto. ¿Uno cómo hace para escoger el valor que multiplica abajo? O sea, primero para hacerlo fácil era porque para colocar aquí el 7, o sinótica te voy a enseñar este que es un poquito más complicado. Pero era para que te quedara más fácil aquí quitarle el 7. Profe, ¿y uno cómo hace para saber qué es el 7? Sí. ¿O por qué uno escoge el 7? Ah, porque tú dijiste voy a eliminar la X. Y como dijo voy a eliminar la X, entonces la única forma que el 7 se elimine con el X haciendo una suma, una resta, es que aquí haya 7 menos 7. Ah, ok, muchas gracias. ¿Estamos? Si tú hubieras elegido eliminar la Y, ¿qué tiene que multiplicar el primero por el segundo? ¿Tiene que multiplicarlo por quién? Por 2. Por 2 positivo. Y lo suma. 4 menos 4 da 0. Y quedaría 8X. No sé si me hice entender. Sí. ¿Yes o no yes?
Entonces, ¿qué pasa? Aquí sería, vamos a reemplazar, ¿y cómo sería? Entonces, haciendo la prueba, vamos a hacer la prueba, ¿cierto? Entonces la prueba es, sería, ¿cuánto da 7 que multiplica a? ¿Cuánto es el x? 17 tercios. ¿Ok? 17 tercios más 4 que multiplica a. Y, ¿cuánto es y? Menos 20 tercios. ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos o no estamos en la jugada? Sí, señora. ¿A qué es igual esto? Entonces sería lo mismo que decir 17 por 7. ¿Cuánto es 17 por 7? Menos 80 tercios, ¿cuánto da? 119 menos 80, ¿cuánto da? 39. 39 dividido en 3, ¿cuánto da? Da 13. 13, o sea que para ahora sí se puede comprobar, sí se comprueba. Vamos a mirar con el segundo. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo es X. ¿Cuánto es X? 17 tercios. Oh my God, que no nos coja la noche. Más, menos, 2 que multiplica ¿a quién? A Y. ¿Quién es Y? Menos 20 tercios. ¿Qué pasó? Igual. ¿A qué? A mirar, no sé. ¿Cuánto da? 17 tercios menos más 40 tercios. ¿Sí o no, chicos? ¿Esto cuánto da? 57 tercios. ¿Cuánto es 57 tercios? Diecinueve. Entonces, se comprueba que sí se comprueba de que da. Entonces, definitivamente, ¿qué decimos? Respuesta, que X igual a tanto y Y igual a tanto, tiene una solución única. ¿Estamos? Sí, señora. Bueno, para decir el de arriba, entonces, rápidamente, antes de terminar, ¿cómo haría para que este con este se elimine? Pues muy fácil. Arriba lo multiplico ¿por quién? Por 5, ¿cierto? Aquí lo multiplicaría por 5, por ejemplo, el contrario, y aquí lo multiplicaría ¿por cuánto? El de abajo. Por 7. Por 7. Por menos 7 para que me dé 35 y lo sumo menos 35 y me dé 0. Y esa sería la forma de desarrollarlo. ¿La cacha? Sí, señora. Fácil. Easy, super easy. Bueno, chicos, por favor, las personas que de pronto llegan un poquito tarde se comunican con el monitor. Espero que ya me hagan todos los ejercicios del mundo para que ese tema ya quedó listo. ¿Listo? Le dediqué hoy nuevamente el tiempo de lo que había repasado. Les reforcé porque esto lo van a necesitar durante todo el semestre. Por eso me tomé el trabajo, porque ustedes van a necesitar para Gauss y para todo. A veces ustedes hacen todo el proceso bien. Y al final lo hacen mal, entonces perdemos el año. Entonces, chicos, Dios los bendiga. ¿Todos entendieron o hay alguien que no haya entendido? Ah, sí, señora, se entendió perfectamente. Perfectamente. Bueno, chicos, a estudiar. Pila, necesito que me estudien por su cuenta Gauss y reforzamos la próxima clase. Vale, profe. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, juicio.